Yo vine como ingeniero en Ecuador a montar una fábrica que producía material plástico. Mi carrera en la cocina realmente no inició en Ecuador. Inició en Italia como hobby. Cuando él comenzó, él trajo el risotto. Estoy hablando hace uf, ¿no? Entonces la gente, que es el risotto, les gustó porque era arroz, como que a la gente también le gusta el arroz. El día que nació Carla, hace 32 años, yo en Canal 2 con María Rosa estaba enseñando a los ecuatorianos a hacer el risotto. Tenemos ya 19 años con restaurantes. Tenemos otro que se llama La Casa de Carlo. Después tuvimos la oportunidad de estar en esta maravillosa plaza, ahí con Carla, que ya se hizo una gran administradora, estudió marketing. En definitiva, ya vi que era a la altura de la situación y le ofrecí de estar conmigo en este negocio. Primo tiempo no es que le gustaba mucho, después se enamoró y ahora es la dura. A las 7 de la mañana empieza la precocina en realidad. Los chicos empiezan haciendo sus masas, empiezan viendo la demanda del día anterior, calculamos lo que creemos que se puede vender hoy, en base a eso hacemos la compra, la lista de compras, se hacen las pastas que se necesitan, todo el diario, ¿eh? Vemos todo nuestro listado de proveedores, hacemos pedidos, empiezan a llegar también los pedidos que se realizaron el día anterior, tenemos que hacer un ingreso a las bodegas, nosotros tenemos aquí 4 bodegas. A las 10 llega la gente de salón a montar todo esto que tú ves aquí, a pulir, a limpiar con mucha delicadeza estas copas. Mandamos la lavandería. En realidad es un caos, una locura, pero, o sea, un caos ordenado, se puede decir. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pacificar Banco Pacífico está con nosotros hace 19 años. Comenzamos con esta sociedad de empresas importantes desde que empezó Casa y Carlos, ayudándonos para poder hacer más actividades con los clientes. Llevo a cabo todos los festivales de comida que aquí hacemos. En este momento estamos con el Festival de la Polenta, que es un éxito. Entonces es un trabajo que integra muchas cosas y conoces mucha gente y vives distintas experiencias. Además, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, ay, me pusieron una competencia al lado. No hay competencia. Más restaurantes hay y más gente atrae. Después te toca a ti ser el mejor.